El Xiaomi Redmi Note 12S es un dispositivo muy atractivo por el precio y con un rendimiento pues de acuerdo a la gama que pertenece y pues que en este 2023 viene con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno subiendo pues esta configuración en la gama media y pues más que el dispositivo ha bajado muchísimo de precio lo que lo convierte en una opción muy atractiva para aquellos usuarios que ejecutan muchos juegos en el smartphone. En esta ocasión lo vamos a poner a prueba contra el poco X4 Pro 5G, un dispositivo que viene pues con un rendimiento un poquito superior y pues con algunas características un poquito mejor que el Redmi Note 12S. Sin embargo, tiene un precio mucho más elevado. Así que en esta ocasión vamos a realizar este test de velocidad para ver cuál de estos dos dispositivos abre las aplicaciones de manera más rápida. Entonces, si quieres conocer un poco más al detalle de este test de velocidad entre el Redmi Note 12S y el Poco X4 Pro 5G, no te despegues de este video. Bueno, primero verificamos que no tengamos ninguna aplicación abierta en segundo plano y posteriormente vamos a abrir la aplicación de Antutu para ver el puntaje que nos ofrece esta app. Como pueden observar tendremos un mayor puntaje en el Poco X4 Pro que en el Redmi Note 12S. Como pueden observar, le gana en cuanto a CPU y también en cuanto a GPU, llegando hasta los 436 mil puntos en el X4 Pro y a los 396 mil puntos en el Redmi Note 12S. En esta ocasión pues el Redmi Note 12S es un dispositivo muy interesante y es que tendremos 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, al igual que sucede en el Poco X4 Pro, así que pues es un salto muy bueno. Para un dispositivo que a día de hoy se puede conseguir un precio muy atractivo. En el X4 Pro tendremos un procesador de con el Snapdragon 695 y una GPU Adreno 619. Como ya le mencioné tendremos 8 GB de RAM y 256 GB para los dos smartphones. En el Redmi Note 12S tendremos un Helio G96 acompañado de una GPU Mali G57. Así que pues está bien para un dispositivo que no es muy costoso a día de hoy. Vamos a cerrar esta app y vamos a comenzar nuestro speed test abriendo la aplicación de Facebook. Y bueno, cargó un poco más rápido en el X4 Pro. Salimos. Y ahora vamos con la Play Store. Vamos a ver cuál nos lleva. Y abrió de manera similar en los dos smartphones. Salimos. Ahora vamos con el juego Free Fire. Vamos a ver cuál nos lleva primero a la pantalla de inicio del juego. Ya está cargando en los dos teléfonos. Algo a destacar es que en los dos smartphones tendremos pantalla con tecnología AMOLED, eso sí a 120 Hz en el poco X4 Pro y a solo 90 Hz en el Redmi Note 12S. Como pudieron observar, pues el tiempo de carga fue muy parejo. Sin embargo, parece que abrió un poquito más rápido en el Redmi Note 12S. Entonces, vamos a dirigirnos a ajustes. Y aquí vamos donde dice pantalla para ver la calidad gráfica de este juego. Y bueno, en los dos smartphones tendremos calidad gráfica ultra, FPS alto y también sombra encendida. Así que tendremos la misma configuración. Y pues se ve bastante bien en estos dispositivos. Vamos a salir y ahora vamos en la aplicación de YouTube. Vamos a ver cuál lo abre primero. Y cargo más rápido en el Redmi Note 12S. Salimos. Ahora vamos con el juego Subway Sur. Vamos a ver cuál de estos dos dispositivos abre el juego de manera más rápida. Ya está cargando, vamos a esperar un poco más. Y bueno, cargó más rápido en el X4 Pro, seguido del Redmi Note 12S. Salimos. Ahora vamos con el juego Pokémon Mobile. Vamos a ver cuál nos lleva primero a la pantalla de inicio de este juego. Recuerden que aquí en nuestro canal ya hemos realizado la prueba extrema de juegos. Tanto en el Redmi Note 12S como en el Poco X4 Pro, para que vean pues la fluidez de cada juego en estos dispositivos. Y bueno, ya está cargando en los dos smartphones. Vamos a esperar un poco más. Y bueno, en esta ocasión cargó más rápido en el Poco X4 Pro. Un segundo más tarde, en el Redmi Note 12S, realmente pues el Helio G96 del Redmi Note 12S le da la pelea al Snapdragon 695 del Poco X4 Pro, así que pues están un poco parejos en cuanto a rendimiento. Vamos a ir al apartado de gráficos y audio. Y bueno, aquí tendremos calidad gráfica HD y también tasa de cuadros en alto para los dos smartphones. Así que no tendremos mucha diferencia en cuanto a rendimiento en este juego, en los dos smartphones. Pues ya que Pokémon Mobile no es tan exigente como si lo es otros juegos. Vamos a salir. Y vamos a finalizar con el juego Call of Duty Mobile. Vamos a ver cuál nos lleva primero a la pantalla de inicio del juego. Ya está cargando en los dos teléfonos. Vamos a ver un poco más. Y bueno, ya está cargando. Vamos a esperar unos segundos. Recuerden que el X4 Pro pues, salió el año pasado y a este año ya salió el Poco X5 Pro por un precio pues, muy atractivo con un mejor procesador. Sin embargo, pues, si tienes un X4, creo que deberías esperar a la siguiente generación. En esta ocasión ha abierto más rápido en el X4 Pro, seguido del Redmi Note 12S, aunque como pueden observar, pues realmente el tiempo de respuesta no fue muy diferente en el Redmi Note 12S con respecto al X4 Pro. Vamos aquí al área de ajustes para ver la calidad gráfica de este juego. Y bueno, tendremos calidad gráfica media distancia y cuadros por segundo en alto en el Redmi Note 12S. Mientras que en el X4 Pro llega hasta calidad gráfica muy alta y cuadros por segundo muy alta, ya que Carlos Duty Mobile está un poco más optimizado para dispositivos con procesador Qualcomm. Entonces, además que la GPU Adreno 619, pues es un poquito mejor que la GPU Mali G57 del Remino 12S, así que es algo a tener en cuenta además que pues en apartado fotográfico están muy parejos los dos smartphones sin embargo pues en el X4 Pro tendremos un mejor diseño y también un dispositivo con una diagonal un poquito más grande para aquellos usuarios que les gusta consumir mucho contenido multimedia ahora vamos a hacer una prueba de la gestión de la memoria caché en los dos smartphones y como pueden observar pues ya tenemos 8 GB de RAM en los dos dispositivos así que la comparativa es bastante justa Vamos a ver, se recargó Facebook en los dos smartphones. Ahora vamos con la Play Store, ya estaba cargada en el Redmi Note 12S. Vamos ahora con el juego Free Fire y también estaba previamente cargado en los dos dispositivos, así que se comportan bastante bien. Vamos a seguir ahora con la aplicación de YouTube. Se mantuvo abierta la aplicación en segundo plano en el Redmi Note 12S. En el X4 tuvo que recargarse de nuevo. Ahora con el juego Subway también estuvo recargado en los dos dispositivos. Vamos a probar el siguiente juego, Pop Mobile. Y también estaba abierto en los dos dispositivos, así que pues como pueden observar hace muy buena gestión de las aplicaciones en segundo plano. Vamos a abrir multitarea y vamos a probar ahora Call of Duty Mobile, y bueno, en los dos dispositivos estuvo este juego abierto en segundo plano como pueden observar pues el comportamiento es bastante bueno y pues tienen un rendimiento casi que similar el X4 Pro es un poquito más potente y pues tiene algunas características que lo distinguen y lo hacen mejor smartphone que el Redmi Note 12S aunque hay que tener en cuenta que el poco X4 Pro pues es un dispositivo mucho más costoso el Redmi Note 12S en el territorio colombiano lo podremos conseguir por un precio que ronda los 760 mil pesos que al cambio viene siendo unos 180 dólares 170 Dólares, dependiendo de la tienda el poco x4 pro pues ya es un smartphone mucho más costoso y pues ronda alrededor del millón cien mil millón doscientos mil pesos colombianos que al cambio viene siendo unos 300 dólares unos 285 dependiendo de la tienda así que pues el precio es bastante elevado con respecto a un dispositivo u otro. Así que hazme saber aquí en los comentarios. ¿Qué opinas de estos dos smartphones? ¿Cuál dispositivo te gusta más? Recuerden aquí ya hemos probado estos dispositivos en la prueba extrema de juego para que vean su rendimiento y la fluidez de cada uno de esos juegos en estos dispositivos y pues también algunas pruebas de rendimiento contra otros smartphones pues para que vean cómo se diferencia un poquito el rendimiento en algunas tareas exigentes. Entonces, si te gustó este video, no olvides dar darle like y suscribirte al canal para que esté atento a las próximas comparativas, así que no siendo más, hasta un próximo video.